I think it's easy to be great every single day. You know how tiring it is to wake up and have to be amazing every single day? Like, it's tiring. And I know not everybody could do it. You know, I do it, but you know, it's not easy. Okay, wait. Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos a Macamaca de la Mamá del Mundo. ¿Qué tú dices? Tranquilito aquí, tú sabes, saliendo de práctica, un poquito de béisbol y la vainita. Vamos a desmonetizar porque te estoy enseñando la teta aquí. Oh, I'm sorry. I apologize. Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando en este mundo, Jesucristo? Muchas cosas están pasando en este mundo. Demasiada cosa. Y especialmente ahora con México. México. Yo era un mexicano, first of all. Sí. Saludos, tenemos muchos mexicanos que nos apoyan a nosotros. Pero sí. Pero tenemos un quarrel. ¿El qué? Un quarrel. Ahí se nota más caro. Yeah. El micrófono. Una vaina. Una discusión que tenemos con ustedes. Porque ustedes me tienen. Bueno, una discusión. Vamos primero a presentar lo que está sucediendo. Para que la gente que lo está viendo entienda. Ellos saben lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? ¿Tú crees que ellos saben? Los mexicanos sí saben. Los mexicanos saben. Ellos saben. Porque están encendidos. Sí. No todos. Lo que está pasando con Yaritza y su esencia. Yaritza y su esencia, muy talentosa la chamaquita. I like this one. What? Are you crazy? Yo no sé mucho de regional mexicano. Yo, no. Oye, aunque tú no sepas de regional mexicano. No es que no sé, no soy. Like, okay. No me gusta eso. Ok, no te gusta la música. Ok, está bien, está bien. Eso para los gustos de los colores. Pero, muy bueno, para los gustos de los colores, está bien. Pero, hay que admitir que la chamaquita tiene talento. Yo dije, I didn't like the song. Okay. I didn't say she didn't got no talent. I said, I like the song. Sí. Okay. Está bien. ¿Pero qué está pasando? ¿Para qué alguien lo sabe? Pero supuestamente. El grupillo de hermanos y hermanas. Porque son sí. Hermanos y hermanas. Fueron a México y le hicieron una entrevista. Ustedes están pegados. Ustedes están rulos. No, están pegados. Sí. Muy pegados. Y le hacen una entrevista, entonces le preguntan, ¿qué ustedes piensan de México so far, en lo que ustedes están aquí? En el tiempo que tienen en México, ¿qué ustedes piensan? Y la muchacha dijo que... Yaritza dijo que le gusta México, pero que hace mucho ruido cuando se levanta. Sí, porque... tú sabes que en Santo Domingo a veces sale el tipo, ¡llevo aguacate! ¡Aguacate! If you're not from the yard and you're in the hood, you're not gonna like that. You're not gonna like that. O el tipo, plata 2x5, plata 2x5, plata 2x5, plata 2x5. Panadero. Bro, a las 5 de la mañana. Loco, nosotros vivimos en el medio de la calle. Él está en la esquina, loco. Y tú lo el panadero. Bro, shut the fuck up. Wey, 10 pan de agua, por favor, 10 pan de agua. Y 5 suaves. On facts, some people already know, like, déjame la funda, ahí están los 10 pesos en la puerta, you know. Ya, dije, ¿para qué no pensé? I don't know if people do that no more. No, it's like that. Yeah, ahora están demasiado. Fuapiti. Oh, fuapiti. Oh, we have kids, they used to do that shit. Pero ella dijo que no le gusta la bulla, está bien, pero vamos a hablar. Okay, ella vive en Washington. Gente dice, oh, pero en Estados Unidos no hacen bulla. En Washington no se sabe nada. Ahí no se sabe nada. En Washington no se hace bulla. Washington es el barrio tranquilo de Estados Unidos. Facts. Bueno, let's go to the whole part. But if you live in the city, that shit is quiet. It's boring, nigga. Yeah, there's not much to do there. En Washington no hay nada. So a ella yo le entiendo. Por lo menos a ella yo le entiendo. Yo le entiendo. La huya, whatever, you're not used to it, cool. Se la pasa en el hermano mayor. Sí. El cual vivió un tiempo en México. El hermano mayor es el único que nació en México, primero que todo. That's number one. Pero obviamente se fueron cuando estaban chiquitos. Él con los papás fueron inmigrantes. Claro. ¿Verdad? Pero él estaba chiquito. Volvió ahora que se fueron famosos. Oye, él volvió ahora. Después de no es famoso. Porque él tenía que quedarse en México para hacer los papeles, para estar legal, para hacer la vuelta. Para hacer la vuelta como él. Está bien. Se fue, volvió. Heavy. Entonces, al él volver a México, teniendo 23 años, he don't know the taste of the Mexican food. So this is what he said. Okay. Él dijo,
A mí no me gusta la comida de acá. Ajá. Me gusta más la de Washington porque yo siento como que le dan un sazón más bueno, más picante. Ok. Está bien, que tú digas, primero que todo, que tú digas que en Washington hay más picante que en México, it's crazy. I get that, that's a little wild. It's a little wild. Te fuiste un chilejo ahí. Está bien. Pero que le gusta la comida más de Washington que en México, eso se tiene que entender. Para los gustos, los colores. 100%. Pero es que él la vivió más en Washington que en México. Bueno, esto es lo que yo creo que a veces la gente entiende, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que a veces artistas tienen una cierta presión para que ellos sean perfectos y que le agraden a todo el mundo, yara. Y a veces, al querer mantener esa imagen, muchos artistas no son honestos, no son tan transparentes, porque tienen miedo a lo que pueda suceder si lo son. Como le está pasando a ti. No, ¿verdad? Entonces lo que sucede con un muchacho que dice, well, mira, a mí no me gusta la comida de México, me gusta la comida de Washington. Ahora. Pero déjame terminar mi explicación para el hermanito pequeño. El hermanito pequeño lo que hace es que para mí él es el que menos habla español. So, lo que él hace es like, yo no sé cómo explicarme. Yo estoy diciendo desde mi punto de vista, de cómo yo lo vi. No sé cómo explicarme. Déjame montarme en la ola que hizo mi hermano de la comida para yo decir una manera rápida y salir de aquí, no decir mucho. Él dice, yo también con la comida. Yo soy un poquito delicado con la comida. Delicado wasn't even the right word. No está supuesto usar esa palabra ahí, dije delicado. Yo soy muy... Like, picky. Picky, pero no es ser delicado. No, se puede, yo entiendo. Okay. No, yo entiendo. Entendí lo que... Porque yo soy picky, yo soy un piquero. Si yo soy delicado con la comida, a mí me gusta que inventa mucho, dije palabrita, pero va mucho. Entonces, digo, yo soy mucho de comer chicken sin nada arriba, vacío, chicken. Claro, chicken seco es crazy. Está de pinga. So, oye, un pedazo de pollo él sin no es, nada. Él no es delicado, no, es lo que no le gusta comer. Pero está tan flaco, to be honest. Pero, ¿cómo americano? Pero está heavy, te gusta tu pollo, seco, así. Heavy. Entonces, en el internet, le han dado eso. Oye, también hice una vaina con la Coca-Cola en no, se va antes de llegar. Antes me voy a dar la comida primero. Me van a dar la comida y llego a la Coca-Cola. En el internet le han dado por esos comentarios. Como que ellos dijeron que México es el peor país del mundo. Ok. So, yo creo que primeramente, antes de hablar sobre ello, vamos a hablar del manejo. Yo creo que el manejo no los preparó a ellos. No. Vamos a ir más para adentro. Más para adentro. La crianza. No, antes de llegar, ¿por qué? Va para adentro, tú tienes que ir más para adentro, después sacarlo para afuera. No, pero oye, hay que hablar del manejo, porque el manejo, tienen que entender que son artistas, y arriba de eso son chamaquitos jóvenes, que quizás no han tenido la experiencia de expresarse, especialmente cuando no tienen la habilidad en el idioma en el cual están hablando, ¿no es verdad? So, no fueron preparados para esa entrevista, that's number one. Right, no fueron preparados para esa entrevista. Arriba de eso, para aquellos que se sienten ofendidos, ya me gustaría saber el canal del chamaquito que nosotros vimos. Ese tipo está dolido. Ya, déjame ver si tipo que. Vamos a ver si yo lo encuentro. El canal. Pero este caballero, how do you go to history here? Go check if you can find the history. Ok, quita. Yo creo que es esto. No, es este. Fue el último que vimos, ¿verdad? Yeah. Los nuevos ricos. Bebé, démosle la voz al chamaquito. Si le oigo la voz fue. No, lo pone allá. Yo sé. Bancarrota, facturas únicas sin pagar. Hudson Holmes. Pero el punto fue que este caballero que hizo este pequeño reporte en esto, se lo tomó muy personal. ¿No, verdad? Como que él le inventó la mano. Como que fue a él que. Yo quiero verificar, te dice el nombre. Vamos a ver. Vamos a decirte, fue. Si es de la voz del chamaquito, yo voy a decirte cuál. Bienvenidos a una nueva sección llamada Prietos en Aprietos. Ese mismo fue. Ya no le vamos a. Se llama Los Nuevos Ricos. Eso lo tomó como que fue a él que le inventaba más. Él parece que ahí el micrófono dijo Los Nuevos Ricos, tu maldita madre. Eso fue lo que. Haga suerte ganas, ¿no? Porque a personal. Bro. ¿Cómo que fue el que le inventó la madre? No, también Yarita se pasó cuando dijo que no quería hablar. Antes que lleguemos a ese pedazo. No, ya, él se lo tomó como que fue para él que fueron todos los comentarios. Que dije, no me gustó la comida de Nuevo Rico. ¿Y por qué a los gringos cuando vienen les gusta? Porque les gusta, loco. Exacto, porque si el gringo le gusta,
Yo fui y yo comí cactus. No sé cómo ustedes le llaman allá. Le, tiene un nombre. Allá cactus. No le dicen cactus, le dicen otra vez. También cactus. Ellos no, yo comí cactus. Yo estaba escéptico cuando yo lo vi. Yo dije, ¿esto qué es? Me dice el tipo, es cactus. Uh-huh. Él me dijo, ¿es esto? Yo, ¿qué es eso? Cactus. I'm like, oh, ya, yeah, ruling. Yo te come, ruling. Se come, yo, está bien, vamos a ver. Y yo y María asustado, dije, ¿cómo así? Fue, le di. Y yo dije, ¡mierda! Tenía un vinagrito, un limoncito, pero lo pusieron ready. Yo dije, está heavy. ¡Fua! Y me lo como. Pero si viene otro tigre, cactus, si se le mete eso en la cabeza. Es que no, es que tú me lo das a mí. Y yo te voy a decir que no. No. Esto fue lo que sucedió. Yo estaba en México en febrero. Ajá. ¿Verdad? México es un país heavy. La gente son heavy también. Son muy, muy amigables, muy, muy vainas. Y es mi cumpleaños. Y María, parece que María llamó y le dijo que era mi cumpleaños. Y nos sentaron en un lado heavy y toda la vaina. Tú sabes que... la película, fra. Pero usted está heavy conmigo. Me dieron un Don Julio y de todo. ¡Ey! ¡Regalado! ¡Ey, regalado Don Julio! Sí. ¡Una botellita! Sí. ¡Fua! Y yo estoy ahí, el tipo me dice... Ya nosotros habíamos ido a ese restaurante del vaina. Y habíamos comido un par de vainas. Y el tipo me dice, ¿usted vino aquí? Sí, nosotros vinimos. ¿Ustedes qué comieron? Esto y esto. Like, regular shit, tacos. Regular shit, quesadilla. Regular American bullshit, bro. Yeah. Y el tipo dijo, está bien, no te preocupes, yo te voy a traer comida. Y yo dije, yo le mordí a María y dije, bueno, está heavy. Él trajo un par de vainas que estaban ruling. Estaban buenas. Pero un par de otras vainas y dije, no, mi hermano. ¿Y qué no hay de dentro? No, yo le aprobé todas. Pero dije, esta no, esta para el lado, este no. Él no trajo un pecado como una sopa, una vaina. And it was just too watery. I was like, I can't eat that. The fish was good, but it was too hard. Entonces, yo en mi cabeza, I'm like, yo pensando, estos chamaquitos son americanos. Quizás nunca habían comido comida like from over there for real, for real. So cuando ellos sienten ese sabor así, it could be overwhelming. Y como que no. Bueno, lo que hay que entender es que el paladar de una persona y más aquí, se acostumbra. Vamos a ponerlo en serio. Aquí. La comida no sabe igual en ningún lado. No, ¿por qué? De los hamburgues que son de aquí. Es que, pero tienen que entender, ¿verdad? Que estamos hablando de un paladar que está acostumbrado a comida que producía y tiene más producto y más vaina, más químico que el diablo encima. Comida. ¿Tú me lo entiendes? El chicken que se come seco, eso es producto. Exacto, con pila de cómodo. Exacto. ¿Tú lo de inyecciones para que los pollos crezcan? Exacto, inyecciones le echan agua para que pese más y la vaina. ¿Tú entiendes? Pero no es la verdad. Pero que el paladar de uno se acostumbra a eso, ¿verdad? Ejemplo, yo te voy a dar un perfecto ejemplo para el dominicano que sabe. El salami indubeca. Aquí no es lo mismo. De la República Dominicana y el salami indubeca de Estados Unidos son dos salami completamente diferentes. No es lo mismo. Y yo entiendo, si un dominicano dice y llega aquí, güey, es de salami no indubeca. Y yo entiendo. Voy más lejos. Y yo entiendo que un dominicano diga así, tú eres loco, güey, este es el verdadero salami indubeca. Yo voy más lejos. Coño, llevo un punto ahorita, yo se me olvidó. Yo voy más lejos. Está bien. Voy a comer sancocho aquí, heavy. ¿Sancocho? Yeah. Sancochito heavy. Oh, nunca. Nunca. Acuerdo, never in the life. Recuerda cuando nos hacían el sancocho en el río. Chacho, uff. En su santísima gloria, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que va a dar más rica. It's different, bro. It's different. Es just different, bro. Cuando tú comes unos huevos revolteados en Santo. Oye. Unos huevos revolteados. Claro. Nigga, when I open the egg here, for some reason, when yo lo abro, it comes out the yolk and the yellow thing, and then there's water. Nigga, what type of eggs are you eating? Pay attention. When you scramble egg, pay attention. I'm a try that. Pay attention. Pero egg, no es que un galón de agua, es como una guita. Y cuando yo revolteo en Santo Domingo no me pasaba nada. Pero que yo te voy a poner fácil también. Los huevos aquí duran 3.000 años y no se dañan. Ningún huevo. Aquí, tú nunca encontré. Yo nunca encontré huevos aquí de lleno. Tú nunca escuchaste con la gente, oh, este huevo está güero. ¡Nunca! ¡El diablo! Un huevo güero. Nunca. 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 Yo nunca encontré un huevo aquí que está malo. Te voy a decir, te voy a poner claro. Yo sé que no fuimos por otro lado, pero... ¿Sabes cuando la huevería que estaba al lado de la casa? Sí, donde... Sabemos, al lado. Ellos vendían huevos y había un cartón de huevos que estaban huevos craqueados. Uh-huh. Que se habían roto, pero no lo habían botado tan ahí. Ajá. Craqueados. Esos huevos son mejores que los huevos de aquí. Los craqueados. Yeah.
¿Ya? Y eso va barato, no supiste que... Ya, claro, ya está roto. Ah, pero el punto es que el paladar de la persona cambia donde usted se cría, ¿no? So, yo entiendo cuando el hermano mayor de Yalisa dice, bueno, a mí no me gusta mucho la comida aquí de México, me gusta más la de Washington porque ese fue el paladar en que se acostumbró. Uh-huh. Eso, yo tengo un problema con la siguiente, que él me diga a mí, yo siendo personal me digo, bueno, no, mira, yo me crié aquí, pero la comida aquí como fufu, me la comí mi vida entera, pero no, mira, que no me gusta. That doesn't make sense. Makes no sense. ¿Tú me estás entendiendo? So, yo creo que a veces hay que respetar. Primero hay que comenzar a respetar la opinión del otro. That's not, bro. La número uno. Bro, ¿cuándo fue que... ¿Tú te diste cuenta cuándo fue que cambió ese switch? Have you noticed when that happened, bro? Yeah. That happened 2019 to here. ¿Tú crees? I swear to God, bro. Why did I make... When the pandemic hit, bro, tú no vas a tener opinión de nada. De nada, loco, nada. Oh, you are left, you are right, you are okay, you are the man, mi hermano, no, yo soy yo, y no me gusta esa vaina, no me gusta esa maldita mierda. Yo creo que él tuvo todo el derecho de decir eso. Ahora, yo siendo una persona que me gusta la comida mexicana. Facts. Bueno, voy a decir la comida mexicana de aquí, porque, es, la que, sí. Porque es la que más no, consumido. No, yo, sí, pero yo me comí unos tacos en México. Que estaba rulay. No, yo hermano, y yo eso fue de un hotel. Yo me imagino yo en la calle, no, yo, donde la doña no tiene guante puesto. ¿Por qué? Con el sudor así de la frente. Normal, porque el que se quilla por eso no vaya. No vaya, no coma. Pero también nosotros no criamos en Santo Domingo. So, nosotros sabemos que la señora que hace la empanada, que le hace así. Fuap, y se seca así los olores y vuelve. You don't care, fuap. You don't care. So, me seeing it in Mexico, it's like, yeah, we do that shit too. Get going. No, espérate, dije, mi amor, pon un poquito más de sudor. No cayó heavy. No cayó heavy sudor like that. Tiene que sonar. Plus. You know what I'm saying? Like, it's something that you're used to when you grow up. Claro, claro. Si tú te vas a Estados Unidos y tú ves la gente así, es una demanda, pero ya. Claro. Es como, no el FDA. La vaina, como, hey, mi gente. Aquí una mujer tirando sudor arriba de una carne que yo compré. Que lo sepa. Si te ven sin guantes, es una demanda. Exacto. Te encuentras un pelito, no es como una demanda. Exacto. Entonces, yo creo que es primero hay que respetar la opinión del otro. Si no le gustó, no le gustó. Ahora, de que yo no estoy de acuerdo con la vaina de fruto de picante, ahí no estoy de acuerdo. Está medio loco. Bro. Ahí yo creo que se pasó un chiste. Se me quita el chicken, yo le di banda. No, porque el chicken es Egal. Yeah. El chicken es Egal, el chicken nugget. Ya. Egal un tiempo que más quería comer chicken nugget. Coma tu chicken nugget, era durísimo. Era tu prioridad. Hey, tú eres que te estás peleando. Exacto. ¿Tú me entiendes? Es lo mismo con los chimis. Mm. Para aquellas personas que no saben, el chimis es un sándwich muy popular en la República Dominicana. Que también lo hacen en otros países, el chimichurri es un sazón. Ajá. Pero el chimichurri en la República Dominicana es un hamburger. Exacto. Que le echan el chimichurri a la carne. Muy y bien. Después a la cocina. Heavy flow. Exacto. Entonces, hay chimis que yo he comido en la República Dominicana y ya, pues el final. Y hay chimis que yo comí allí y dije, coño, quita maldita porque. Loco, yo me comí una llorada. Yo voy para Mao. No me, si me llevan para ese lado, yo me comencé a llorar otra vez, estaba ahí. Yo voy a mentar más por ahí, mira. Ok. Ahora, ¿cuál fue el otro pedazo? Este pedazo. No, espérate, la fundita de Coca-Cola. Oh, la fundita de Coca-Cola. Ok, vamos a desarrollar esto. Para aquellos que no saben, en México, cuando tú compras una Coca-Cola, que usualmente viene en una botella, de cristal, no sea de plástico o de metal, una botella de cristal, lo que hacen es que en vez de darse la botella, la echan en una fundita. Y se reservan la botella para poder mandarla de nuevo para la gente que hace la Coca-Cola. Es como un recycle para que ellos consigan la botella. Ellos hacen lo mismo que hacen en Santo Domingo, que en Santo Domingo te dan dinero por la botella. Yo no sé si te dan dinero, si pero they do the recycle of the bottle. I know that for a fact. Si hacen eso, están haciendo su par de pesos heavy. Exacto. So, entonces, lo que hacen es que la echan en una fundita de agua, ¿no verdad? Ahora. Como un Ziploc bag. ¿Ah? Como un Ziploc bag, ¿no verdad? So, entonces, lo que sucede es lo siguiente. Yo entiendo. No entiendo, ¿no? Cuando se habla a algo que tiene gas y tú lo echas completamente en otro vaso, en otra cosa, va a perder un poco del gas, sí. ¿No es verdad? Entonces, para explicar y desarrollar lo que dice el chamaquito que se dice, a mi entendimiento, fue que él dijo, güey, no me está dando tanto gas como me da la Coca-Cola de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos tú te la ves derechito de la lata. La lata, el punto de la botella. Cuando ya la van echando, en la fundita, va perdiendo un poco de gas. Entonces, arriba de eso,
tú tienes que agarrar una fundita con un sorbete y chupar. Yo entiendo que un americano que se crió en Estados Unidos se encuentra un poco incómodo. Porque si tu mamá... Vamos, ¡es la realidad! Tu mamá es mexicana, ¿verdad? Está heavy. Tu papá también está heavy. Ellos quizás crecieron de esa manera. Pero no toda la cultura va a pasarse por de ti, loco. No, claro que no. Se pierde algo. Se pierde. Aunque él sea la segunda generación, como dijo... El dolido. Él dijo, ustedes son la primera generación. Y yo, ¿qué? Está heavy. Pero esa gente nunca han ido a México porque el hermano no tenía papeles, ni el papá tampoco, ni la mamá tampoco. Exacto. No volvían para allá. Eso fue la segunda vez que ellos han ido a México, si me equivoco. No, sí. Pero ellos no sabían nada de esa vaina. Son muchos malos de tú. Es que no, mi hermano. Si tú agarras... Vamos a decir ejemplo, que los hijos míos nacan, vienen siendo tercera generación, ¿no? ¿Verdad? Y yo digo que los lleve de que Palomina, la San Vicente, a las 12 del día. ¿Tú crees que estos chamaquitos de aquí van a querer dar en Lomina, en la San Vicente, en la bomba? I don't want to be in Lomina. Con todos los motores pasando ciento y pico por ahí. I don't want to be in Lomina. And I was raised there. Ahí tú me estás entendiendo. Se va a ir a school. Que hay que respetar la opinión, mi hermano. Si usted no quiere eso, si usted no quiere estar en ese lugar, si no le gusta, no le gustó. Yo creo que la gente debería de admirar que ellos fueron completamente honestos con lo que dijeron. De que también, como dije al principio, que el manejo también dijo, oye, si van a decir X, asegúrense también. Si estás en una junta de en México, no hay más cosas malas en México porque están en México. Pero eso es una cosa que los mexicanos vienen así desde hace muchísimo atrás. Como yo dije, como dijo el Dolido, a Tiziano Ferro lo cancelaron. No sé lo que hizo ese loco, está heavy. Lo cancelaron, dije. Por ese tipo, yo lo conseguí para cancelar a Tiziano Ferro. No. Que no, mano, que es temporal, es el clavo. Y también, tú viste la película de Selena, vamos a hablar de... Oh, también. En la película de Selena, el papá de Selena le dijo, oye, tienes que tener cuidado con la gente mexicana, porque si tú no sabes español, te van a comer con yuca. Exacto. Te van a comer con yuca. Y es por no saber hablar español. Like, seriously, bro? Vamos ahora al habladero de español. Ok, aquí sí. Aquí yo estoy con ustedes. Aquí estoy con ustedes. Se pasó. No que se pasó. No, se pasó al decir de esta manera. Espérate. De la manera que lo dijo, se pasó. Ella viene y le pregunta si tú tienes que hablar un poquito más de español porque tus fanáticos son muchos mexicanos. ¿Verdad? Ella dice, yo voy a hablar inglés cuando yo quiera. Heavy. Ahí todavía no estoy. Ajá. Yo voy a hablar inglés cuando yo quiera. Y si a ellos no les gusta, ahí fue que ya la mataste. Si a ellos no les gusta, you will. Si a ella no le gusta, que se vaya a la chinguis. A la chinguis. Y entonces la chamaquita dijo, ruling, así. So, ahí yo sí que creo que, once again, mal manejo. Ahí se pasó. Yo creo que, como artista, y esto es, si esto le llega a la señorita Yarisa, pero si le puede llegar a la que le llegue, yo creo que hay que entender que aunque uno no le importe ciertas cosas, un artista tiene que tomar en consideración que su fanaticada encuentre importante. Right. Y si el idioma es algo que tú estás usando en tu música, ¿no es verdad? Lo último que tú puedes hacer es decir que no quiero aprender. Right. Entonces, aprender el idioma no solamente te va a ayudar a ti como artista, te va a ayudar como persona, te va a poder comunicar con los fanáticos que quizás no saben inglés. ¿Tú me estás entendiendo? Ahora, lo que yo vi en ese personaje en ese momento, una chamaquita de Washington que anda a rular y que hace la cosa como su maldita gana, el que no le gusta que es lo durísimo. Y ahí vamos para el lado que yo te dije, la crianza. No estoy diciendo que la criaron mal, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que al tú criarte en los Estados Unidos y como es the social media here and the media here, todo es que yo soy liberal, yo hago lo que me da mi gana, yo digo lo que yo quiera, yo hago lo que sea, okay. So te falta un poquito de respeto para cosas externas a ti, ¿verdad? Te falta un poquito de respeto a eso y ahí con la manera de ella decir eso, es faltándole respeto en cierta parte a la gente que solamente habla español y están escuchando tu música. Esa vez, si ella te pregunta, ¿tú tienes que aprenderme español? Yo estoy tratando, no soy la mejor en español, pero estoy tratando para poder comunicarme con ellos. Se me va a salir el inglés a veces, because it's the way I talk. Lo hice a propósito de eso. Mm. Se me va a salir el inglés a veces porque es la forma en que yo hablo, pero yo voy a tratar lo mejor que yo pueda. ¿Tú no tienes que estudiar español?
No, tú no puedes hablar esa mentira para no joder. No es mentira, pero que él también quiere hacerlo. ¿Tú me entiendes? Porque eso es lo que sucede. Es el intento. Porque tú no tienes que hablar un español diga que, con mí, toda la S y toda la tilde y toda la vaina. Como estaba el dolido. Cuando no, el dolido no. Viene, ¿cómo que se llama el dolido? El dolido. ¿Cómo que quiero decir el nombre de él? ¿Cómo se llama el dolido? Los nuevos ricos. No, el nuevo rico de dolor. El nuevo rico de dolor. La riqueza de dolor que tiene el tipo arriba. Pero Dios, marito, fue que el alma yo, que le dio. Yo entiendo. Ustedes se sintieron ofendidos. Pero yo siendo ustedes, en vez de cancelarlo, como ustedes dicen, edúquenlo. Bro. Es más fácil cancelar. Claro que es más fácil cancelar. Es más fácil montarte la ola de que todo el mundo dice, oye, hay que cancelarla, vamos a cancelarla. Es más fácil yo criticar a la muchacha que no sabe hablar español porque todo el mundo lo está haciendo. ¿Sabes lo que es lo difícil? Tú dices, bueno, mira, ¿cómo te podemos ayudar para que tú hables español? Heavy. Móntate en un live y nosotros nos tiramos y hablamos solamente en español contigo. Normal. Pero ¿sabes lo que sucede? Que eso no da view. No. ¿Tú me entiendes? Eso no da like. Nunca. Ahí tú nunca te pones tendencia. ¿Cómo que estaba la influencia esa que se estaba haciendo la cena? Hablando pile de porquería. Sí. Y como dice, la Yalisa. ¿Tú sabes cómo gente tiene esa vocecita de chimosa? Sí, es una vocecita de chimosa. That's what I go at. It's like, bro, está bien. Ellos hicieron un tro de baja basada. Entendemos que ellos hicieron un tro de disparate. No, el único disparate que se dijo ahí fue cuando Yalisa dijo que no, que yo hablo inglés y que no le gusta que yo hable inglés, que es claro. No, esa fue la única baja basada. La pregunta que ellos hicieron también, ellos se fueron al lado negativo cuando pudieron irse para el lado positivo. Parece que el mal manejo. También, lo que yo estoy diciendo. Lo que yo digo es, edúquenlo, bro. Si te gusta la música de ella, ella nos dijo que México es el peor país del mundo, que México es aquello. Ella nada más dijo que no me gusta el tigre. Ya. ¿Y ya? ¿Ya? Ahora, para que ustedes vean, ¿qué no te gusta a ti de la República Dominicana? Los delincuentes me tienen harto. ¿Los delincuentes? Sin caso, Michael. ¿Pero por qué patate? No, que me tienen harto. No. Pero algo de, no lo encuentro, algo de allá. Cosas que no me gustan de allá. Ajá. Los motoconchos, echando carrera para buscar gente. Tú llegas al esquino de los motoconchos. Y llegan como 15 motoconchos. I'm getting a one. De que yo no puedo montarme los 100. Yo no tengo Shadow Club. Yo no puedo multiplicarme. Y todos ustedes manejando su motor escriben mí. Eso es lo que me va a chocar. ¿Tú me entiendes? Muy buena. Esa vaina me quilla. ¿Tú sabes que no me gusta? ¿Sabes que no me gusta la República Dominicana? ¿Por qué? Cuando hacen esa vaina con la berenjena. That yo, oh my God. Que yo, that shit is de nasty que, as fuck. De que berenjena guisa. Ew, that's disgusting. That's disgusting. Y vaina, y lo los molondrones. Los molondrones. En serio, molondrones quizás. Molondrones, barbaraco, con sabores. Van a seguir. Está bien que estamos pobres, pero coño, voy a comprar huevos. ¿Tú comes vaina? ¿Cómo es? La tripa, ¿cómo se llama? Tripita. No, la vaina, el sancocho con la tripa, ¿cómo se llama? Mondongo. ¿Tú no le metes el mondongo? Hell no. ¿Un mondonguito con un limoncito por encima? Puede tener el diablo arriba. No. ¿Tú no le metes? No. No, loco, no. Así mismo con su tac, no. No. Ok. Ahora, ¿tú piensas que una un dominicano que no le gusta el bofe? La orejita. Yo no como ni bofe ni orejita. No. Pero, yo le metí mano a la tripita una vez. La tripita sabe bueno, un chiste de limoncito que canta heavy. Heavy. A un dominicano que no le gusta un mangú. I mean, you just missing out, man. Sucks to be you. Like, I'm dead. Like, if you tell me, oh no, yo no como tontones, tú tienes que andar conmigo, loco. Si tú no comes tontones, come with me. Para yo ordenar tontones, ese diablo mío. Mala mía. De que mala mía, se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó que no te gustan los tontones. Yo como mis tontones solo. Yo le dije, yo no como tontones, heavy. No te lo comas. Dije, no soy de los plines. Ay, mía, se me olvidó que no come. Mala mía, loco. Dale dos papitas a él. De esa, la 25. La 25, ahí, para que vaya en coche. Él se mantiene con esa. Pues sí. So, miren, yo creo que la muchacha tiene mucho talento y creo que eso es lo que hay que apreciar de ella. Lo que sí les recomiendo es que el manejo necesita ponerse para su trabajo y hacerlo.
Y creo que ahora ya mucha gente está buscando como cositas chiquitas para pasar la mano. Oye, se está pasando. Están buscando cositas chiquitas de que pasar la mano. Lo perfecto. Los primos de Jesucristo. Claro, los primos de Jesucristo. Claro, lo que nunca han pecado. Y los 12 discípulos, porque los 12 discípulos han atracado, robado y matado en esto. Ellos son los primos de Jesucristo. El hermano de Dios tuvo traer un hijo con la prima María. Ajá. Y tuvo a Jesucristo parte 2. ¡Abusador! Jesucristo parte 2, porque estos mamás huevos no hacen nada. Ustedes son los mejores, ustedes nunca han hecho nada en su vida, nunca han hecho nada malo. Ustedes son los mejores del mundo, los perfectos. ¿Verdad? Los perfectos son ustedes. ¡Coño! ¡My nigger! ¡My nigger! No van a bajarle dos, está bien. La cagaron, heavy. Sí. Sabemos, eso se entiende. Pero díganle, desde lo dieron en fundita. Por esto y esto y esto, y es una cultura de nosotros, yo sé que ustedes no son de aquí, así que nosotros hacemos la cosa. ¡Ya! Tú deberías ser ¿no presidente? ¿No te gusta? ¡Heavy! Tú deberías ser presidente. No compre Coca-Cola en la calle, compra de una vainita que te den contigo botella. ¡Ya! Tú deberías ser presidente. ¿Presidente de dónde? ¡Está loco! Se acaba el mundo. Se acaba el mundo, madre. Ay, bueno, ya me acabo con... No, espérate, no hemos acabado nada. No hemos acabado. Hay otro pedazo. No, con ese pedazo ya se acabó. No, con Yelice ya. Ya no va. Ahora vamos a entrar en nuestro... Espérate, ¿cómo que se llama el Dolido? Porque me gusta mencionar el nombre del Dolido. El Dolido. Los nuevos ricos de dolor. Dale. Ok, estamos en nuestro segmento de Top 5. El segmento de Top 5. Sí, normalmente nosotros hacemos Top 5 de música, bueno, pero hoy vamos a cambiar, vamos a hacer Top 5 de películas. Top 5 movies, negro. My Top 5 movies. No tengo que decirme orden. Ok, yo te lo voy a dar en orden. Y la única película que yo voy, me voy en desarrollo es mi número 1. Dale. My number 1 favorite movie. No, start with number 1, start with number 5. Oh, number 5, Big Daddy. Big Daddy, Big Daddy, donde el chamaquito que te recuerda que le gusta comer cachú y escupen para abajo y the spit goes all the way down y después they go y then they pee in the corner. No. You know what I'm talking about? I don't remember that. What? How did I know Big Daddy? El chamaquito que tiene el juguetico que es submarino is the guy who does the snorkeling y él se viste del tipo de snorkeling. Que tiene el tigre. No, la gente sabe que lo que no, tú vas. Está bien. Aguántate. Que no me voy a acordar, negro. Que sí te voy a acordar. Oh my God. I'm gonna stay here for an hour, bro. Okay, otra nota más. Yeah. Que tienen el tigre que le trae la comida de Chinese food y he's dumb. Y el chamaquito comienza a enseñar a él cómo like, lee y vanita así. Tampoco. No, te estoy diciendo que no me voy a acordar. Nah, sigue dando. Damn, that's crazy. You don't know Big Daddy? Sí, that is wild. Mira, esa película. Ok. ¿Ya sabes cuál es? Ya. Ah, viste. That's crazy. Coach Carter. Coach Carter, una película durísima. Es una película de basquetbol donde el coach enseña muchas lesiones de la vida, tengo así lo otro, y me gusta esa mucho. Mi número 3, The Notebook. The Notebook es una película legendaria. Hay que tener una película de amor elemental para ahora. Claro, tú supiste que hay tenido el amor, la presencia, el cariño. ¿Tú me entiendes? El fajarse por lo que uno quiere, el luchar. Luchar. Exacto. Mi número 4, Batman Begins. El número 2, dime. El número 2. Mm-hmm. Batman Begins, que es durísima. Creo que el trabajo de... ¿Cómo que se llama el tipo que usó Batman? Christopher Nolan. Fue un trabajo fenomenal, muy duro, pero arriba de eso, el capitán de los capitanes, el duro de lo duro, el Joker, Heath Ledger, killed that paper. Like, no existe un Joker como aquel. Ok. No existe un Joker. You don't have to say kill that paper. But you know what I mean. You don't have to say that. But, okay, he bodied. You can't say that. he did a phenomenal job. There we go. He did a phenomenal job. The best job that has been done with a Joker. That's the best thing that's been done with a Joker. Yes. Okay. I don't think the Joker movie, the guy. No, you bugging. No. He killed that. Nah, he killed it, for sure. It's but not, a different not, type of Joker. But not he let it's it It's a go. Different type of Joker. Nah, that guy. It's like the other Joker. What? I'm saying it's a different type of Joker. Pero no, ese fue el mejor Joker. Okay, ese fue el mejor Joker de todos los Joker. Y al que no le gusta, que yo deje los comentarios. Your number one. No, vamos a hold my number one para que tú hagas la tuya y no ya para la mía. No, vamos a hacer la mía ahora para que venga el manita clip para la vaina. Y my number one, A Knight's Tale, que también con Heath Ledger. Que Heath Ledger en esa película fenomenal. Es una película donde se desarrollan muchos temas en, like, side parts. Pero la historia principal del amor
con él y la muchacha, él siendo un muchacho pobre de nada, que no tiene nombre, y ella siendo una princesa, yo creo que el desarrollo de esa historia de amor, los otros puntos que hace la película, no se quitan de él, pero también enseña muchos puntos importantes de la vida. Una persona que tiene talento y no sabe manejarse, uno que tiene el poder, pero quiere vivir quizá una vida que, no, que está por debajo de su estatura, pero quiere estar, vamos a decir, en el lodo con lo pobre. Right, that's what the prince wants to play the thing with the stick, right? What else? Like, there's, hay muchos puntos que se hacen en esa película que son muy duros. A Night's Tale, se los recomiendo a todo el mundo que la vea. Okay. My number five. Arrival. A what? Arrival. What the hell is that? Es una de unos extraterrestres que vienen y ellos están descifrando lo que ellos están diciendo con el lenguaje de ellos, que son qué. Y el extraterrestre están diciendo es que la muchacha puede moverse por el pasado y por el futuro y la vaina es heavísima. Ok. Durísima. All right. My number four is Avatar. Avatar? Yeah, the blue nigga. The blue people are Avatar. Blue the people. First one? I'm going to combine both of them. You're going to combine both of them? Okay. 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 Both of them, right? My number three is the Joker. The Joker. Me encanta. Like the last one that came out? Yeah, me encanta some movie. Va a salir la segunda vez. The Joker. My number two, Interstellar. Next. De Christopher Nolan también. Se pasó. Esa yo no la he visto. Yo te voy a enseñar. Ahora mismo lo tengo que grabar. Y my number one movie of all time. For me. Titanic. Para que lo sepa. Titanic, eso yo lo sabía. Titanic, el final. Es que este tigre, Leonardo DiCaprio, muy duro, bueno, muy duro. Leonardo es demasiado duro, loco. Demasiado duro. Esa movie es demasiado dura, loco. Aunque le va a que el diablo. Esa movie es icónica, loco. Icónica, muy icónica. Muy icónica. Es tan tal que, déjame que la venga a llamar. ¿Al qué? Es tan tal que la gente todavía no... No, ay, déjenme saber en los comentarios cuál de los dos files. ¿Cuál de los dos files les gustó mejor? ¿El de él o el mío? Me importa a mí si el otro también está file. Váyanse para mí. El mío, déjenme en los comentarios. Dejen su tafile de película abajo. Dejen el tafile de ustedes, que nosotros vamos a leer un día de esto en un live. En TikTok nosotros estamos live los sábados. Este sábado no va a pasar. Negro puede ir live el sábado. Yo no voy a estar, porque yo voy a estar de viaje. Voy a estar en mi país, en la República. ¿Entiendes? A comer empanada de la esquinita, unos chimis de allí de la esquina. No voy a un restaurante a buscar chimis, es en la esquina, en un vainito parado. Que yo tengo mi chimis. Porque la última vez que compré, yeah, me pasó la del 2008. Exacto. Nos vimos. Yo soy Cristian Pedro. Yo soy Jorge Alaire. Y esto es A los Turbos. TV. Peace.